es el junco, el material. Lo corta uno y lo recoge día por medio. O sea, el periodo del secarse es un día y medio. Si hay sol, si está un poco frío, demora 2 días. Ya cuando ya uno lo recoge, que hace los mazos así como aquellos, lo trae lo que es en el burro. Aquí ya comienza uno a tejer, este es el periodo de esto. ¿Esto se lleva un periodo de cuántos días para ponerlo a secar? 2 días. 2 días. Pues decía alguien que corte hoy y recoge pasó mañana. Si no llueve, si llueve, tiene uno que esperarlo más. Otra cosa, él así como está, así seco, se moja y se daña enseguida. Verde, después que se lo coge el agua verde, aguanta todo el tiempo que sea. Pero verde, seco no aguanta nada. ¿Y esto cómo lo aprendiste tú? Bueno, aquí vino un señor hace 10 años, señor de Guacamayá. Él conocido, era lo que hacían esta artesanía. Y nosotros íbamos allá, comenzamos a verlo ellos tejer y la ver, y ellos decían, lo voy a enseñar. Nosotros no nos gustaba esto casi, porque nosotros decíamos que tenía mucho trabajo. Bueno, después ya decidimos ir con el señor. Ahí comencemos, amarrábamos de 5, de 6 esterillas en el día nada más. No nos resultaba, pero ahí íbamos aprendiendo hasta que ya soltemos la mano, porque esto se necesita de aflojar la mano. Después de aflojar la mano. En práctica. Yo llego a amarrarme hasta 3 bultos de 30 esterillas, 90 esterillas. De 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay personas que se amarran más. Como a todos, en los trabajos yo no quería rendir más que a otros. Y aquí uno cría práctica porque aquí uno todo lo más está en el oscuro. A mí a veces me coge la noche aquí y amarro así. Casi se va así, aquí cuando... Se parte mucho. Cuando quedó la esterilla. O sea, no dura la esterilla cuando es así. Aquí la esterilla cogió un valor de 2.000 pesos por esterilla. Salía el bulto en 60. Se iba del junco que fuera. Dice. Del macho, de ese macho, un que fino. Pero ahora esterillas las piden bien bacanas y más baratas. Woo!